cansada de mi tristeza, la desamparada. Pasaba el tiempo, mis ojos no querían ver sin ti. Por cada gota de lágrima que lloré y a cada hueso que adentro. Ahí estábamos disfrutando del video de Eras Tú de Santalle. Y cómo no, señores, aquí estamos en El Talento del Arte, este segmento junto a la artista dominicana, quien ya nos ha puesto en alto fuera del país, señores. Con ese tema estuvo nominada a Premio Lo Nuestro 2012 y ahora ya de nuevo está nominada con otro tema. Santalle, bienvenida gracias, a ti. Gracias, gracias, de verdad, un placer, Annel. Muchísimo emoción me da estar aquí compartiendo todo esto contigo. Yo estoy muy feliz porque en verdad le estás dando el toque musical al programa y para todos aquellos que son amantes de la bachata y de la bachata que tiene un estilo diferente, por decirlo así, porque eso es como una bachata mix, ¿no? Sí, la verdad que yo me preocupo mucho cuando estoy escribiendo mis canciones en que tengan mi propio estilo, que tengan mi propio ADN como músico, porque quiero traer una carrera que sea perdurable, que sea duradera, y entonces eso solamente se consigue trabajando un poquito, trabajando más fuerte. Uno va más lento, pero por supuesto son pasos seguros. Cuéntame sobre tus inicios. Tengo entendido que tú cantas desde pequeña, que vivías en Baní, naciste en esta provincia, y entonces como que andabas con un cepillo. Yo leí la biografía y que tú andabas con un cepillo imaginándote que ese era tu micrófono. ¿Quiere decir que desde pequeña tú sabías que ibas a cantar? Sí, yo te puedo decir que siempre fui muy tímida en todas las clases, siempre fui muy una persona bastante, como se dice, recogida, siempre en su lugar. Pero me destacaba mucho en los días que había que presentar en la escuela, que había que hacer pintar. Lo mío era el arte. Siempre estuve involucrada en diferentes festivales, concursos. Siempre quise hacer cosas que yo era otra persona y la forma en la que me expresaba y la forma en la que podía ser yo, definitivamente supe y entendí rápidamente que yo quería hacer esto profesionalmente. ¿Cuándo decidiste irte a los Estados Unidos para empezar a trabajar en tu música? Mira, yo decidí irme hace aproximadamente unos 8 años, me fui a Miami, me establecí allá, empecé con un chico, estuve grabando en un garaje, luego de ahí fui moviéndome poco a poco, conociendo gente. No sé qué. Al pasito, como al paso. Pero lo has logrado, has logrado tu objetivo, que es introducirte en el mercado. Sí, yo recuerdo que escogí empezar así porque yo pienso que yo quería la experiencia y quería saber verdaderamente si tenía pues lo que se necesita para sostenerse en esta carrera. Y ya como compositora puedo decir que sí lo tengo. Ahora falta que mis canciones sean aún más conocidas, que pueda yo llegar aún a más público y por supuesto seguir haciendo más música para la gente. Cuando hablas de tus composiciones, ¿cuál es el tema esencial para ti? Mira, ¿el amor o el desamor? Básicamente a mí me encanta escribir sobre todo, pero yo creo que como buen músico uno tiene que tener un poco de todo, tanto de amor como de desamor y de pura coquetería, ¿no? Como In My Head en este caso, que es ese sencillo que le encanta a todos, a los niños, a los mayores, a las señoras. Entonces pienso que como músico uno tiene que tener todo eso. Yo tengo unas canciones en el nuevo álbum que son un relajo, o sea, eso es casi como si fuera, tienen su letra, pero de verdad, y hay otras que son supremamente apasionadas y supremamente fuertes. Quiero decir que has sufrido mucho en el amor. ¿Tus canciones son el resultado de lo que te ha pasado a ti o te inspiras con situaciones ajenas? Mira, esas son una de las cosas, Anel, que uno tiene que ir aprendiendo en el camino, ¿te fijas? Porque si, por ejemplo, me voy a basar solo en mi vida, en mi vida es una sola, y entonces yo no me baso sobre mi vida solamente. A mí me encanta dejar que la creatividad fluya, a mí me encanta dejar que la imaginación se haga cada día más fuerte y vital, porque si me voy a basar en las realidades siempre para escribir canciones, pues me quedo corta, porque esta carrera es muy movida y uno necesita estar constantemente trabajando. Claro que sí. Bueno, tengo entendido que has trabajado con grandes productores también y conocidos de acá, Lenny Santos. Sí, mi maestro, mi amigo, mi hermano. Y él ha sido esa persona que básicamente me ha dicho, Santalle,
me ha dado como esa fuerza, esa fe, como, wow, tú lo tienes. O sea, lo que se necesita para seguir trabajando, porque es trabajo más que todo. Y él como músico, yo aprendo mucho de él. Así es, y bueno, cómo nos están viendo los resultados y se han visto entrándote a la lista de los Billboards, de los más sonados y también en Premio a lo Nuestro, nominada en el 2012 y ahora también en el 2015 con este tema In My Head que estás promocionando justamente. Cuéntame sobre este tema, ¿de qué va? Este tema es un juego, este tema es una alegría, este tema es para escuchar y divertirse y sentirse alegre. ¿Sabes? Te lleva por donde tú quieras que te lleve. Habla del amor, pero yo siempre digo, puedes adaptarlo a la situación que tú quieras, porque al final del día, a mí me encanta escribir así. Me gusta escribir de una forma que las personas puedan escuchar mis temas 5 años después y diga, wow, este tema no me cansa. Y es lo que siento que he logrado con las canciones que las personas conocen, lo que por ti yo siento, Corazón, In My Head y ahora Show Corazón, Me que es tu primer álbum, ¿no? Corazón es mi primer álbum y también hay un tema que se llama así. Uy, Corazón, cuánta ¿sí? pasión hay ahí. Entonces ahora viene tu segundo álbum. Uh-huh. Y ya tienes algunos temas, ¿cómo vas? Sí, no, ya el álbum está listo, son 14 canciones. Sí. ¿Cuándo viene ese tema? Ahí estamos disfrutando del video musical de In My Head. Sí, ese es In My Head. Ese video lo grabamos en Miami, en una casa estudio. Y la verdad que sudé mucho ese día porque quise competir con todos esos bailarines. Y se te da muy bien el baile. Ahí sí, se me dio, pero... No te imaginas. No me quedó mucho gusto de volverlo a hacer otra vez. Ahora vamos a hablar de tu estilo. Ahí vemos un estilo en ese video musical, pero en Eras Tú te vimos con el pelo rizo. ¿Tú como artista te reinventas bastante con tu look o te mantienes en una línea? Sí, a mí me encanta variar, pero no variar al punto que una cosa no se parezca con la otra. Por ejemplo, a mí me encanta... siempre traer cosas diferentes, el pelo diferente. Ahora traigo el pelo rojo, en Eras Tú tenía el pelo castaño oscuro, en Imagen tenía el pelo... Y yo no sé si eso será bueno o malo, no te sé decir, no sé. Pero creo que a mí me gusta, porque al final del día, pues es mi forma de ser, tú sabes. No, uno vive cambiando, como uno vive cambiando, entonces yo... ahorita tengo el pelo así, cuando yo el otro día me lo pongo más rojo y ahí vamos. ¿Dónde no llegarías a cambiarte el look? Dame de referencia a algún artista que dirías, no, nunca me haría un look como ella. ¿Y a quién seguirías si te dijera que me dieras el nombre de un artista? Mira, fíjate que a mí me encantan todos los looks. Yo pienso que cada look tiene su propio poder. Porque mira, me ve con este, pero aquí a mí me encanta un pelo corto. Yo pienso que el pelo corto es dominante, tiene personalidad y como que dice, yo puedo... Llegué yo, yo puedo hacerlo. A mí me encanta eso, a mí me encanta también un pelo largo. Y verdaderamente no puedo decirte, no me voy a ir por este look. Hay algo que sí no me gusta. No me gustan los pelos de varios tonos. Okay. Como exagerado, ¿sabes? Como que... A la hora de vestir, ¿qué es lo que no falta para nada en tu closet? Botas. A mí botas. Me encantan unas botas. Yo creo que voy a llegar con un caballo próximamente. Bueno, ya ella nos ha dicho más o menos. A mí me encantan las botas, de todos los colores, las tengo de todos los colores. Pues mira, qué bien que te fuiste a vivir fuera por ese lado, porque aquí como que a mí me encantan también y no siempre se pueden utilizar. Es cuando llueve o en estos meses así, que estamos en una temporada que hace un poquito todavía, de frío. Sí. Pero en verano imagínate tú cómo vamos a estar con unas botas. Sí. Aquí que siempre es verano, como dices. Sí, siempre es verano. La verdad que yo... Siempre tengo mis botas, siempre tengo mis ropas extrañas. De verdad que yo, muy, muy versátil. O sea, mi estilista dice, Santalle, cuando te quieras deshacer de tu closet, ya tú sabes.
Bueno, pues aquí tienes a otra persona que se anota para que le dones algo de tu closet en caso de que quieras cambiarle en este nuevo año. Santaye, dinos dónde se pueden comunicar contigo para contrataciones y dónde pueden ver más tu trabajo. Por supuesto, en mi canal de YouTube, ahí pueden encontrar todos mis temas y pueden disfrutar de ellos y dar su opinión. Soy Santaye Music en todas mis redes sociales y ahí estamos siempre colocando nuevas noticias, fotos, así cositas que le interesan a la gente, y casi siempre subo fotos sin maquillaje. ¿Te imaginas? Oh. Sí, yo soy de la que me pongo mis fotitos y ando siempre... uso el filtro, no lo voy a negar, sí uso mi filtro. Pero tú sabes, porque me gusta postear cosas diariamente y no voy a estar producida diariamente, Arnel. Ok, para contrataciones entonces, ¿el número de teléfono o alguna red social donde se comuniquen directamente? Sí, en Santaye Music, ahí están mis contactos, pueden llamar, mi equipo de trabajo siempre está disponible para atenderlos. Bueno, pues mira, yo quiero ahora que tú me cantes un poquito de una de tus canciones a capela, puede ser esa, una de las que estás promocionando como In My Head, y vamos a despedir con tu bella voz. Gracias, Arnel. Muchísimas gracias. Gracias, corazón, de verdad, un placer conocerte, y nada, para mí ha sido un honor venir y que mi pueblo, mi gente, conozca más de mí. Un saludo hermoso a toda esa gente bella de Bani. Bueno, pues, a cantar In My Head. Sigue la pregunta de amarte. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo voy a abrir las puertas entre ti y con tu nombre haré cuadros de amor. Caminaré siempre cerquita de ti hasta lograr un día llamar tu atención. I got my head, my head, my head on you, baby. My head on you, baby. Baby, porque esta conquista de amor se ha convertido en mi sueño.